Desconocidos le quitaron la vida al supuesto delincuente denominado La Rabia. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Fuimos informados que en la calle 5 Centenario de Villahermosa, en La Romana, un grupo de desconocidos que se encontraban a bordo de un vehículo le quitaron la vida con varias detonaciones a un hombre de 30 años de edad que fue identificado como Joel Francisco Mercedes, mejor conocido como La Rabia. Todos los detalles a continuación. Hasta el momento se conoce que La Rabia recibió por parte de varios desconocidos que se encontraban a bordo de un vehículo en un total de 3 detonaciones que le produjeron su trágica muerte. Ante esta situación, los vecinos de Villahermosa trasladaron al Hoyo Siso al hospital, pero este lamentablemente había llegado sin vida. Por otra parte, también se conoció que La Rabia, en oportunidades pasadas, había estado detenido, esto debido a que se encontraba vinculado al crimen de Rafaelito Martínez Castillo, a quien le quitaron la vida para ser despojado de un arma de fuego a mediados del 2017. Es muy triste y muy lamentable lo que está pasando con la mayoría de jóvenes, ya que no quieren trabajar, lo que quieren es la vida fácil, lo que quieren es robar y delinquir. Pero lamentablemente eso trae dos consecuencias, que es la muerte y la cárcel. Lamentablemente al joven le tocó la muerte, ya que en el pasado había asesinado a una persona. Y lo único que sufren son los padres de estos jóvenes que se dedican a delinquir, ya que las madres y los padres están preocupados por sus hijos, ya que tomaron ese camino. Cualquiera que sea su opinión sobre este hecho, déjemela saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque así se mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Muchas bendiciones, se me cuida mucho y nos vemos en un próximo video.